Buenas noches, compañeros y compañeras. Es un placer tener aquí conmigo a la señora Becky de Santos, que es la presidenta de la Fundación Brazos Abiertos, y nos va a dar un poco unos detalles sobre ella. ¿Qué es Brazos Abiertos? Brazos Abiertos es una fundación sin fines de lucro, de beneficio especialmente para niños y niñas menores de 6 años que padecen de desnutrición. ¿Qué la motivó para empezar su fundación? El ver la realidad de muchos niños en nuestro país, empezamos a visitar hospitales, los hospitales nacionales, y encontrábamos que muchos niños estaban enfermos y la razón por la cual ellos estaban ahí con gravedades era precisamente por la desnutrición. Y no solamente estaban enfermos, sino que también morían. Esa realidad se sigue dando en nuestro país y esa es la principal razón por la cual nosotros entramos a rescatar a muchos niños con desnutrición. ¿Qué es lo que más le gusta de su trabajo? Lo que más me gusta definitivamente es ver la transformación en la vida de estos niños. Son unos cambios realmente impresionantes, no solamente su aspecto físico, sino que ellos vuelven a tener esa dignidad de ser humano. Para mí lo más triste que le puede pasar a un niño, especialmente a un niño que depende de un adulto para poder subsistir, es no tener ni siquiera el alimento de cada día. Entonces, devolverle esa dignidad, devolverle esa salud, eso le da una nueva perspectiva de vida a ellos y a sus familias también. ¡Qué bien! ¿Qué actividades realiza en su trabajo? Bueno, mi principal actividad es la recolección del dinero. La parte económica es la columna vertebral de la Fundación Brazos Abiertos. Sin esto no podríamos comprar alimentos, no podríamos comprar medicamentos que son muy caros, que los niños con desnutrición lo requieren. Tampoco podríamos llegar a esos lugares lejanos donde estos niños se encuentran y pagar el personal que realiza esta labor. Nosotros tenemos médicos, enfermeras, trabajadoras sociales que atienden estos casos porque en realidad son niños que están muy enfermos y que necesitan de una atención especializada. Entonces, coordinar todo esto, conseguir la parte económica y también supervisar directamente en el campo y en los hospitales el trabajo que hace nuestro personal. ¿En qué consiste la ración familiar entregada a los afectados? Es una ración que tratamos de entregar alimentos que tengan duración, como alimentos secos, arroz, frijoles, maíz, azúcar, aceite. Todo esto le va a dar el aporte calórico y le va a dar al niño las energías que necesita y que ha perdido por la falta de ingesta de alimento. Aparte, mensualmente entregamos esta ración a las familias que están identificadas, que sus hijos están con desnutrición y adicionalmente acompañado de una capacitación de parte de nuestro personal en la elaboración correcta de los alimentos. ¿Qué se siente ayudar a otros? Mucha alegría. Yo creo que todas las personas que tenemos la oportunidad de haber estudiado, de haber obtenido un trabajo y de tener una situación mejor que otros, tenemos la obligación de ayudar a quien lo necesita. En este caso, los niños, un niño que crece con desnutrición crónica durante toda su infancia, es un niño que va a tener problemas enormes cuando sea un adulto. Aparte de las enfermedades y del riesgo de muerte, también va a tener deficiencia en su parte cognitiva, va a perder muchas oportunidades de estudio y de trabajo porque su cerebro no se va a desarrollar apropiadamente. ¿Aconsejaría usted a los jóvenes a involucrarse en ese tipo de actividades? Definitivamente que sí. Los jóvenes forman un grupo muy importante en nuestro país. ¿Por qué? Porque son muchos. Entonces necesitamos que ellos se involucren. Los jóvenes tienen energía, tienen nuevas ideas, tienen deseos de cambio y nosotros no podemos estar, o los jóvenes, no pueden estar solo esperando que otras personas hagan las cosas por ellos. Tienen que tomar la iniciativa y definitivamente sí. Claro que les aconsejo que tanto en esta labor como en cualquier otra que sea de ayuda, deben de involucrarse directamente y activamente. Ok. ¿Qué podemos hacer nosotros los estudiantes de la Escuela Americana para contribuir con esta organización? Bueno, como le mencionaba, la parte económica es muy importante. Se podrían hacer actividades, pueden ser iniciativas de ustedes como bake sales
o recolectas de ropa y zapatos. La mayoría de las familias que nosotros atendemos necesitan todo, absolutamente todo. Entonces, también recolecta de alimentos, de este tipo de alimentos secos, para que nosotros los podamos seguir distribuyendo, y también acompañar a las visitas de campo para jugar con los niños. Los niños reciben estimulación temprana, pueden pintar con ellos, pueden enseñarles juegos, canciones. Hay muchas formas en las cuales se pueden involucrar. Ok, tomaremos eso en cuenta. Bueno, muchas gracias compañeros y compañeras. Espero esta entrevista les haya sido un agrado y para que aprendan de la Fundación Brazos Abiertos para ampliar el conocimiento. Y muchas gracias, doña señora Becky de Santos. Mucho gusto. Igual. Gusto.